Muy buenas tardes, muy buenos días, según nos ven ustedes, si nos ven en la televisión municipal de Córdoba o si nos ven ustedes en el YouTube, cuando nos vean, pues les sugiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les llegue la receta semanal. Estamos en Manolo Bordallo, YouTube, ustedes la receta que quieran, ahí la tienen ustedes, de la que hemos elaborado. Tenemos ya más de 200 recetas. Pues vamos a elaborar otra receta más, sin gluten, sin lactosa. Y en esta ocasión va a ser de bacalao, va a ser bacalao al azafrán, no vamos a darle más protagonismo a otros ingredientes porque va a llevar solamente el bacalao, cebolla, como para decorar los pimientos rojos asados y un poquito de perejil, sal si le hiciera falta, la salsa un poquito, porque el bacalao está en su punto. Un poquito de pimienta y por supuesto aceite de oliva virgen extra. Lo vamos a mojar con un poquito de caldo, le puede usted poner de caldo de pescado, caldo de pollo, de verdura, un caldo que no tenga demasiado sabor, va bien, para no ponerle solamente agua, ¿no? Y entonces, los ingredientes, pues ya lo he dicho, tenemos el azafrán de la Mancha, de la denominación de la Mancha, que está muy bien porque ya viene tostado, ya viene tostadito, que lo tostan a una temperatura de 80 grados, un tiempo limitado, y vamos a ponerle, ahí para que dé bastante aroma, así, una veintitanta hebra, no lo vamos a contar, pero habrá una veintitanta hebra de azafrán, ¿vale? Esto no es caro, esto es muy barato. Parece que el bote vale mucho, pero esto cunde mucho, ¿eh? Esto cunde mucho. Y esto lo vamos a usar, lo podemos echar dentro al final, pero a mí me gusta o majarlo, o aquí mismo en el papel que no se pega, triturarlo, ¿vale? Entonces, lo dejamos aquí reservadito, ¿bien? Y primero vamos a poner al fuego la sartén, la sartencita con su aceite de oliva, ¿vale? Aceite de oliva virgen extra, en esta ocasión de Baena, de la DEO de Baena. Una cantidad graciosa de aceite, que le va a venir muy bien para ligar nuestra salsa, ¿vale? Ahí está, una cantidad graciosa. Después le pondremos también una cucharadita de harina sin gluten, que para darle un poco de gordo a la salsa, para ponerla un poquito más espesita. Y nata no le vamos a poner, ¿vale? Entonces, voy picando estas dos medias cebollitas frescas que tenemos. La voy a cortar así, finita, directamente. Así, corta finita, y la vamos a poner ya en el aceite que vaya dorando, así. Esta cebollita bien pochada y fresca nos va a servir también como, darle un poquito más de fuerza, nos va a servir también como guarnición del plato, ¿vale? Para no comer bacalao, va a quedar muy bien, va a quedar muy rica integrada en el plato, ¿vale? Así. Así finito. Lo más fino que podamos. Así. Vale. No le he puesto tampoco ajo porque no quiero darle mucho protagonismo a la salsa, sino al bacalao con el azafrán, ¿vale? Así, bastante cebolla para que nos sirva de guarnición. Un poquito, ¿vale? Muy bien. Bueno, voy a poner una palentina que yo tengo por aquí. Así vamos meneando la cebollita, que no se nos queme, ¿vale? Es un vino un plato muy fácil de hacer, que le vamos a poner una copita de tinaja, ¿vale? El vino que le vamos a poner va a ser un vino fresco, fresco del año, que es el vino de tinaja de aquí en Montilla Moriles, que no lo hay todo el año, pero vamos, casi, casi, ¿eh? Ahora ya los bodegueros se encargan de mantenerlo en su tinaja todo el año, y están divinos. Ahí está, bien. Vamos a dejar que poche la cebolla, que no, aunque es tierna, es fresca, tierna, es dulzoncita, no es muy fuerte, ¿eh? Por eso queremos un vino también
más suave que el fino, que no sea tan, ¿no? Entonces el vino de tinaja le va a venir ideal, ¿vale? Así, vamos a hacer que dore. Ahí sí, despacito, despacito. Y ahora vamos a poner el bacalao, que nos va a durar también un poquito. Le voy a quitar un poquito de fuerza. Un par de puntitos de fuerza. Y vamos a poner el bacalao. Sin enharinar. Vamos a poner aquí. Ahí, así. Así. Para que se nos selle un poquito por aquí. Y ahora sí ya le damos un poquito más de fuerza. Ahí. Así. Bien. Ya huele bien, ya huele bien, todavía no lleva nada, ¿eh? Así, así. Que bien huele. Venga. Voy a dejar que vaya pochando la cebolla, a la vez que el bacalao. Bien. Le echa un poquito de sal, que le va a hacer falta a la cebollita, siempre me gusta echarle un poquito, para que suelte un poco más de juguito, que le va a ayudar también al bacalao a soltar un poco de jugo, ¿vale? Así. No podemos descuidar la cebolla, que fresca se fría antes, ¿eh? Así. Un bacalao que en 10-15 minutos lo tenemos listo, ¿vale? Muy fácil, ¿eh? Así. Un bacalao que entra muy bien. Pues lo podemos acompañar si queremos de una verdura, si queremos o algo, vamos. Con un plato así se queda uno bien, bien comido, ¿vale? Ya está. Bien. Ya está. Se va la cebolla pochando muy bien. Así. No le vamos a dar vuelta, lo vamos a dejar de momento así, para que se ponga bonito. Aunque después la cebolla la llevará por encima, pero bueno, así se pone bonito el bacalao, ¿vale? Ahora, le vamos a poner una cucharadita de harina, en este caso sin gluten, vamos, pero sin gluten, sin lactosa, ¿sabes? Si quieren ponerle, pueden poner perfectamente, si quieren, le pueden poner un poquito de harina de trigo normal, si no son celíacos, ¿no? Si no tienen problema con la celiaquía, pues, aquí, ¿vale? Entonces, hacemos ahí la harina. Ahí el bacalao va soltando su gelatina, ¿eh? Se va sufriendo aquí también, que también le da un sabor rico, ¿vale? Así. Bueno. Ahora, pues, le vamos a poner el vino de tinaja. Esto en medio le vamos a poner, así. Una copita, todo no, una copita que le va a ir muy bien. Es un vino muy afrutado, tiene aroma a manzana, a hierba, de fresca. Huele, bueno, aquí ya está llegando los aromas que tiene el vino, que son divinos, ¿vale? Así. Eso es. Ya está asando. No le vamos a dar vuelta de momento, hasta que no lo terminemos de poner su poquita de pimienta, que le voy a poner ahí media punta de cuchara, ¿eh? Una poquita nada más, no queremos demasiado. Así, así, así. Ahora lo voy a bajar un poquito de fuego y ahora se lo subiremos otra vez. Le vamos a dar la vuelta al bacalao, ¿eh? Así. Ya se habrá puesto bonito por abajo. Ahí está, perfecto. Perfecto. Por aquí. Doradito. Ahí está. Ahora, le vamos a dar otra vez un poquito más de fuerza, porque lo hemos puesto bajito. Y le vamos a poner caldo, como ya dije. Caldo, cualquier blanco, de caldo de pescado, de carne, de verdura, que sea suavito, que no esté muy concentrado. Bien. Y ahora lo vamos a tener prácticamente hasta que se nos haga la salsa. Yo calculo que unos 8 minutos. ¿Bien? Seis, ocho minutos lo vamos a poner. ¿Bien? A esperar ya, despacito. Despacito, despacito y tapadito, ¿vale?
así, de despacito, tapadito. Le voy a dar 5 minutos. Después le ponemos el azafrán y lo damos 3 minutitos más, ¿vale? Bueno, pues ya han pasado sus 5 minutitos. Ya está prácticamente. Todavía le falta un poquito, pero bueno, faltan los 3 minutos que le vamos a dar todavía, ¿vale? 3 o 4 minutos ya vamos viendo, ¿vale? Ahora el azafrán, voy a quitarme esto de aquí, la maderita. Vamos a ponerlo un poquito más bajo, ahí, hierba menos. El azafrán que ya lo tenía aquí, es unas 20-25 hebritas. Vamos a ponerlo ahí. Y con una cuchara lo vamos a moler. Como ya está tostado, pues parte fácilmente, ¿vale? Bueno, y si se queda alguna hebrita así, tampoco pasa nada, pero es que así potencia más el sabor. Y este azafrán es bueno, de una mención de La Mancha, es bueno echárselo al final, 2 o 3 minutos antes, para que no pierda mucho aroma, porque es, conforme va hirviendo va a prender aroma, ¿vale? Así, yo creo que es suficiente. Así nos queda medio polvillo ahí. Así. Bien, se ha quedado ahí, en un papel que no se pegue, porque si no perdemos ahí la mitad del azafrán en el papel, ¿eh? Ahí está. Vamos a aprovechar bien lo que hemos triturado. Ahí está, fenómeno. Ay, prefiero que esto vaya a la salsa. Así. Así. Pues así, meloso, meloso. Le vamos a dejar, como he dicho, 3 minutillos. Verás qué efecto hace ahí, el efecto que hace el azafrán, con ese color tan rico, tan bonito que le da, ¿eh? Vamos a dejar 3 minutos hirviendo. Le había puesto al uno muy bajo, un poquito más, que hierva, ¿sí? Que hierva despacito. Y nada, que sepan ustedes que tenemos aquí nuestro despacho divino en la ciudad de Platero. Lo pueden también comprar online, ¿eh? En sociedadplatero.com, lleva una pestaña, despacho divino, ahí pinche ustedes y ahí pueden comprar ustedes nuestro peseta, nuestro platino, los son finos. Nuestro oloroso, muy rico, el oro viejo, nuestro dulce, que es oro dulce, está también muy rico, que es Pekín, todo lo vino con la uva Pedro Jiménez, y por supuesto nuestro vermú, que también es de Montilla Moriles, un vermú que hacemos muy rico, ¿vale? Bueno, vamos a ver nuestro plato, si está ahora mismo, que yo creo que sí. Ya va soltando. Es que se nota, el azafrán este que tiene un aroma estupendo, y el color que da, ¿eh? Esto es un azafrán de este que dice de carterilla, pues no lo dan, y este que viene por ahí de tan lejos, son diferentes azafranes, ¿eh? Pero bueno, este ya está, divino, divino para ponerle un poquito de pimentito rojo, ¿eh? Nos va a quedar un color así muy bonito. Le voy a poner unos pimentitos rojos, con un tenedor, no mucho, para darle un poquito de color y un poquito de... Así. Así. Unos pimentitos asaditos de estos, también le acompaña mucho, no demasiado, y un poquito de perejil. Así. Esto está divino. Y... vamos a pasar a emplatarlo. Ya hemos visto que está bien cocido por dentro, que está en su punto, ¿eh? Pues lo vamos a emplatar en este platito que tenemos por aquí. Vamos a ver, si cojo una paletita apropiada, que no se me rompa, que no creo que se me rompa. Ahí está, a empezar. Quitamos una gotita que le ha caído aquí. Y ahora, con cuidadito de no rayar la sartén, el teflón, y le vamos a poner su guarnición, ¿vale? Ahí. Pedazo de plato que no ha quedado, ¿eh? Bueno y bonito, ¿eh? Y huele el azafrán este, que es una categoría superior. Azafrán de La Mancha, pimentito por aquí. Bien.
Vamos a dejar que se vea un poquito el bacalao, lo doradito que le hemos dejado, lo bonito. Y nada, pues ya con este platito, un poquito por aquí, ahí está. Nos despedimos de ustedes, pues, hasta la próxima receta que nos quieran ustedes ver. Toda la semana en el canal de televisión de Córdoba o en YouTube, cuando ustedes quieran. Canal de Manolo Bordallo, pinchan y ahí estamos nosotros. Buenas tardes y gracias.